Hola, buenas. Estamos aquí en el centro de Ramón Rueda. Vamos a presentar un nuevo yoga que está desarrollando, que está investigando, que lleva unos años en el desarrollo de, de esta nueva forma de Kundalini Yoga. Ramón lleva 35 años en esta investigación, de esta línea de yoga, y además tiene muchísima experiencia, hace muchos años en muchas formas de yoga, y me gustaría, Ramón, que nos explicaras qué línea de yoga es, qué es la diferencia del resto, qué efectos tiene, hacia quién va dirigido. Bueno, son muchas preguntas. Bueno. Sí. Bueno, en primer lugar, tengo unos 40 y pico de años en la práctica del yoga. Ahora, en relación al Kundalini Yoga, hace unos 10 años que empecé esta investigación. Uh-huh. El Kundalini Yoga de los Siddha Yogis, porque fueron ellos quienes lo desarrollaron. Los Siddha Yogis vivieron en lo que hoy es la zona del Tamil Nadu, la zona sur de la India, aunque también hubo Siddha Yogis que vivieron en la zona norte de la India del país. Es una tradición de miles de años, de hace miles de años. Son muchos los maestros que han constituido esa tradición y con la suerte de que la mayoría de ellos escribieron sus experiencias, escribieron los métodos, escribieron, digamos, los lineajes también de los maestros y sus discípulos. Entonces se conoce bastante todo esto, aunque lo único desafortunado es que ellos escribieron en tamil y hasta muy recientemente no se han empezado a traducir los textos del tamil al inglés y luego a las demás lenguas, ¿no? Hace unos 25 años aproximadamente que esto comenzó, o sea que es muy, muy reciente. La práctica del Kundalini Yoga que ellos desarrollaron, me refiero a estos maestros, a estos grandes maestros llamados Siddha Yogis. La palabra Siddha significa poder, significa pureza, ¿no? Y yoga, pues ya sabemos, estado de unidad. La diferencia que hay con otras técnicas de yoga es que esta vía es muy rápida, está dirigida específicamente a lo que se llama, a lograr lo que se llama el Jiva Mukti. El Jiva Mukti es la liberación en esta vida. Y ese es el objetivo del Kundalini Yoga, llegar a la iluminación en esta vida y disfrutar de esa iluminación en esta vida. Porque cuando la persona se ilumina, la persona dirá, bueno, ¿y qué le pasa? Pues lo único que le pasa es que entra en un estado de enorme gozo. Es un gozo que se irradia y que además la vida del ser humano puede vivir muchísimos años. Ellos hablaron también de la... ¿Qué línea es Beta Belly? ¿Qué escuela y qué diferencia el Kundalini y Beta Belly del resto? Bueno, la idea de fundar Beta Belly como escuela proviene porque la palabra significa espacio abierto, espacio limpio, espacio para la evolución. Entonces, era una expresión que utilizan mucho los Siddha Yogis cuando se refieren a una conciencia en la cual no se puede definir, porque es tan elevada que no hay expresiones para poderla definir. Y además no se puede definir. Entonces la idea de Beta Belly es una escuela donde se centra toda la investigación que estamos haciendo. Estamos en contacto con grandes eruditos de la India. Este verano precisamente ha venido uno de ellos que se llama Ganapati, que es uno de los grandes traductores de las tradiciones de los Siddha Yogis del tamil al inglés. Y entonces se trata de recopilar una serie de información, de conocimientos, porque hay muchísimo. Es una tradición, como estos maestros eran sumamente cultos y les gustaba escribir, pues escribieron muchísimo, afortunadamente, y escribieron siempre en primera persona. Sus experiencias, sus métodos, de dónde procedían, sus maestros, los lugares donde alcanzaron la iluminación, el Jiva Mukti, o sea, que todo esto se conoce perfectamente. Entonces la idea de Beta Belly como escuela es centralizar toda esa investigación, todo ese conocimiento, las traducciones que nos están haciendo desde la India, grandes eruditos, como he dicho, como Ganapati, y que luego esto difundirlo. Porque lo que los Siddha Yogis querían
es que este conocimiento, que se traduce al final en vivencia, en una forma de vida, se difundiera hacia la humanidad. Ellos eran lo que deseaban y queremos ir en esa línea de difundir para todo el mundo todo esto, de que realmente se puede llegar a estados de gozo interior. El gozo va más allá de la felicidad a la que estamos nosotros más o menos acostumbrados. Son estadios mucho más profundos, mucho más elevados a nivel de conciencia y a nivel de gozo. Y ellos querían que la humanidad viviera esto, y por eso escribieron sus técnicas y las dieron a la humanidad, y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es recopilarlas, reestructurar el conocimiento para que le sea asequible a las personas como práctica cotidiana, como práctica diaria de la persona, como su sarana, y eso es lo que estamos haciendo con la Escuela Betabel, y ese es el objetivo. Y afortunadamente, pues cada vez hay más personas que les atrae esta forma de vida y que no tiene nada que ver con, pues, con religión ni con filosofías un poco que lo que hacen es un poquito a veces distraer a la persona, sino va muy directo a la esencia de la naturaleza humana y cada persona lo puede ir viviendo, constatando directamente. Tiene que ver con escritos y textos sagrados de los Sivas. Sí, bueno, aparte de todos los textos sagrados de la India, los Vedas, los Puranas, los Agamas, cada maestro escribió sus propios textos y luego hay unos textos especiales que son 12 textos que se llaman los Tirumurais. Son libros especiales donde se pudo verter esa enorme sabiduría, ese enorme conocimiento, y de esos textos, afortunadamente, nosotros tenemos 11. Y de esos 12 textos tenemos 11. Entonces, en esos textos está esa sabiduría, pero aparte, la que cada maestro escribió, donde escribió sus experiencias, cómo él fue llegando a esas vivencias. Es decir, que eso es muy importante para un buscador serio de la realidad, de seguir a alguien que lo realizó y que dice cómo lo hizo. Y además, insisto, fueron muchos maestros. Los más conocidos pues son, por ejemplo, Tirumular, que fue uno de los grandes maestros. Él escribió un gran tratado de yoga. Boganatar, otro gran maestro, que escribió un gran tratado de Kundalini Yoga. Agastya, que escribe de yoga y escribe de una medicina llamada Siddha Yoga, que también sirve para la evolución. O sea, muchísimo conocimiento. Y luego Babaji, que es quizá el más conocido aquí en Occidente, que él aparece y desaparece en el sentido de que a veces se manifiesta en diferentes cuerpos, y es el más conocido aquí en Occidente. Y también ha habido mujeres como maestras Siddha Yogis. Una de ellas es Abai, que escribió un texto de yoga, y entonces es muy bonito porque también ves la diferencia de un hombre y una mujer, la sutileza que tiene una mujer para escribir de este tema, una mujer que alcanza el samadhi, que alcanza la iluminación, que alcanza el jivamukti, y lo hace siguiendo las mismas líneas del kundalini yoga que estos siddha yogis practicaban, que también se llamaba laya yoga, y que es un nombre para mí bastante adecuado, porque laya significa absorción, absorción de todos los contenidos de vivencias que hemos tenido en esta vida o inclusive en otras vidas pasadas, y todo eso con la práctica del yoga se va disolviendo. La práctica del Kundalini Yoga es una técnica muy especial que combina varios elementos a la vez en una sola práctica, y eso hace que el efecto se multiplique. Eso ya lo mencionaban los Shiva Puranas, antigüedad, que cuando en una práctica se combinan varios elementos armoniosamente, sabiendo qué es lo que se está combinando, el efecto se multiplica por muchas veces. Entonces, la diferencia con las otras líneas de yoga es que es más rápido, más efectivo, más completo. ¿Me puedes decir? Sí, todo ello. Se considera una vía rápida. Dentro de los sistemas evolutivos hay ya las llamadas vías rápidas, que tanto buscó Gurdjieff en su cuarto camino. El Kundalini Yoga de los Siddha Yogis es una vía rápida, pero a la vez es una vía armoniosa y es una vía completa, es una obra de arte, evolutivamente hablando, diría yo. Ahí se centra todo lo que es la esencia para despertar esa esencia de nuestra naturaleza humana.
ahí están todos los contenidos. Es un enorme conocimiento en profundidad y en amplitud. O sea, que es una tradición, la tradición de los Siddha Yogis, sumamente elaborada, sumamente desarrollada a lo largo de miles de años y que se mantiene viva. Y yo, mi intento y mi función es mantener vivo ese hilo conductor de poder transmitir este conocimiento lo más puro posible, porque ha dado sus resultados y sigue dando sus resultados, y como ellos lograron dar en el clavo todos los matices necesarios para que la evolución se pueda realizar de una manera consciente, de una manera dirigida, y la evolución del ser humano implica muchísima sabiduría, implica muchísimo conocimiento, porque estamos hablando del ser humano, que es el ser más evolucionado en la naturaleza, en el reino animal. Entonces, ellos fueron muy conscientes de la importancia, primero, de tener un cuerpo sano, un cuerpo energético, un cuerpo pleno, para que toda esa potencialidad tuviera una buena base en un cuerpo sólido, en un cuerpo sano. Ya de entrada, el Kundalini Yoga implica una buena salud física, mental, emocional, para que todo ese potencial que luego se va a despertar tenga un adecuado soporte. Fueron quizá dentro de la espiritualidad los primeros maestros que valoraron enormemente el cuerpo. Para ellos, sin el cuerpo, decían que no se puede trabajar. Para ellos, el cuerpo era el templo sagrado. Y por eso ellos no tenían templos. El templo es el propio cuerpo. ¿Puede practicar esta línea de yoga alguien que no ha hecho nunca yoga? Sí, la puede practicar todo el mundo. Por otro lado, mientras hay personas que tengan más conocimiento, más experiencia, pues sería mejor. Pero una persona que no tiene ninguna experiencia puede practicarla perfectamente, porque los efectos se notan, son muy relevantes. Tú cuando empiezas esta práctica inmediatamente notas el cambio en tu vida, en tu percepción, en qué ocurre, en estar más feliz, en tener tu vida con más claridad, en una búsqueda más directa, sin tantas curvas en tu evolución. O sea que para mí es que es algo fabuloso. Ojalá que todo el mundo pudiera practicar esto. Y esto era el deseo de los Siddha Yogis. En mi opinión modesta, tengo la sensación de que estamos en un momento en el que la humanidad está evolucionando, estamos evolucionando, yo la primera, a una marcha acelerada. Y siento que esta línea de yoga es como un ayudar, apoyar en ese proceso de evolución de una forma mucho más rápida, pero también mucho más dulce, no tan agresiva. La sensación que yo he tenido muchas veces es de que ha habido con las terapias o con el mundo alternativo una forma agresiva de transformación. Pero con esta línea tengo la sensación que es rápida, pero armoniosa, como has dicho varias veces, y es como muy tranquilizador. La sensación que yo tengo es de que es bastante agradable de digerir, de vivir, de experimentar y de llevar a la vida, en el día a día. Sí, es así. Yo he practicado pues, muchos tipos de terapias, desde la respiración holotrópica, el renacimiento, el tantra, muchos temas chamánicos también, y efectivamente las terapias son como menos elaboradas, más a lo bruto, ¿no? Son muy quizá energéticas, y eso a la gente le llama mucho la atención, pero luego el fondo no se ve, no se llega al fondo. Y para mí esa es una de las cosas más importantes, ¿sí? No se trata de mucho malabarismo espiritual, de visiones, de experiencias que están muy bien porque te dan contraste con una vida cotidiana normal. Pero llega un momento que un auténtico buscador tiene que profundizar. Y una de las cosas en este Kundalini Yoga es, por ejemplo, el tema de la respiración. Si no se maneja el tema de la respiración, el tema del pranayama, es muy difícil llegar a los estadios de conciencia. Porque una de las técnicas que ellos utilizaban era lo que se llama la suspensión del aliento. Suspender la respiración para ello hay que manejarlo muy bien. Y es cuando la conciencia, al no ser interferida
por la mente, es cuando puede entrar a estados de no dualidad. Y es muy fácil, entonces fue una de las cosas que ellos han enseñado y que manejaban perfectamente y que se enseña cómo hacerlo biológicamente, cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar a dominar ese tipo de respiración. Y eso es un elemento clave en la evolución del ser humano. ¿En qué consiste la formación que ofreces? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, son 3 años, en total 630 horas. Consiste pues, en que la persona conozca toda esta sabiduría, tiene que leer ciertos textos antiguos, ciertos textos de los maestros, conocer parte de, lógicamente, de la biología, parte de lo que es la anatomía, aspectos psicológicos también de nuestra persona, para que todo ese potencial energético lo pueda ubicar bien. Tiene que ser una persona muy equilibrada. En el Kundalini Yoga se trabaja mucho lo que es el fundamento, el enraizamiento del cuerpo, el estar a gusto con tu cuerpo aquí en la vida, y para ello hay una serie de técnicas que hay que trabajar. De enraizamiento, porque luego el despliegue energético tiene que estar muy seguro. El Kundalini es un poder inmenso, es el poder del universo que está en todos los seres humanos y que hay que despertarlo. Pero como he dicho, de una manera armoniosa. Los Siddha Yogis nunca hablaron de que era peligroso, ni mucho menos. Jamás utilizaron esa expresión, ninguno de ellos, ¿no? Entonces eso nos da una gran seguridad que si uno sigue las técnicas como ellos la practicaron, pues no va a haber ningún tipo de problema. Hay que conocer perfectamente el tema de los chakras, cómo se activa la Kundalini, los distintos mantras que activan a los distintos chakras, que no son los mantras que se trabajan en el yoga clásico, son otro tipo de mantras que están como concatenados uno con otro. A la hora de la práctica de Kundalini Yoga hay que hacerlo así, y para llegar sobre todo al séptimo chakra, a Sagrara, que es donde, digamos, está la matriz de nuestra esencia y que hay que activar ahí, activar lo que se llama el Amrita, que es una sustancia que se segrega y que hace un proceso de rejuvenecimiento y que es la manifestación de un estado de gozo y de armonía. Y bueno, pues esto ya se conoce actualmente, que muchas hormonas cuando se segrega pues producen determinados estados de desplacer o de displacer, ¿no? Entonces, pues eso está muy claro. Ellos lo conocían, lo manejaban perfectamente. Entonces, en la formación, pues hay que trabajar todo esto a través de unas bases sólidas de conocimiento y de bastante práctica, de experiencia, para que la persona vaya vivenciando y pueda ir avanzando de una manera, diría yo, jubilosa, en un estado de estar contento, en un estado de armonía y de, sobre todo, de disfrutar. Para ellos el gozo supremo es el gozo supremo es el resultado de estar en samadhi. Pero para ellos era muy importante que hay que estar en la vida, disfrutando también de la vida. Ellos no desvinculaban esta realidad de esta otra realidad interior. Decían que había que unirlo, que todo estaba aquí, solo hay que saber manejarse, y es una de las cosas, por eso este Kundalini Yoga es armonioso. Podemos estar aquí en un gran gozo, hablando como estamos hablando ahora, estar en un estado de profunda conciencia. Entonces, el propósito es maravilloso, la formación dura 3 años, ¿me has dicho cuántas horas? 630 horas. Vale, ¿y esto se realiza durante un fin de semana al mes? Sí, durante 9 fines de semana en un año, cada año durante 3 años, y luego un retiro de 10 días en el verano. Vale. Entonces, en Om Seny, en Barcelona, empezaremos con seminarios para que conozcáis a Ramón. De fines de semana que empieza viernes. Sí, de viernes y termina el domingo después de la comida. Cada 2 meses, y nuestra intención es conocer a Ramón en su esencia, el trabajo que realiza, y llevarlo a Barcelona.